Hoy aprenderemos a realizar un lindo conjunto para chicas, para dama talla M. Acá tenemos el patrón, vamos a ubicar estas medidas en un pliego de papel. Luego de realizar el margen, margen lateral de 5 centímetros y margen superior de 2 centímetros. Trazamos estas dos líneas y en la unión de estas dos líneas vamos a colocar un punto. Este va a ser nuestro punto de partida. Desde este punto hacia adentro medimos 4 centímetros y colocamos un punto por acá. Luego de este punto hacia adentro medimos 24 centímetros, colocamos un puntito por acá. Bajamos 33 centímetros, colocamos un punto, trazando línea recta. Desde el punto inicial bajamos 28 centímetros colocando un punto. Luego este punto vamos a bajar 8 centímetros colocando un punto por acá, hacia adentro medimos 2 centímetros colocando un punto y unimos estos dos puntos con línea recta. Este punto lo unimos en la parte superior con una línea curva, obteniendo así el tiro tanto de la parte trasera como de la parte delantera. De este punto hacia afuera medimos 5 centímetros colocando un punto. Luego de este punto hacia afuera medimos 3 centímetros completando los 5 centímetros y uniendo con línea recta. Este punto lo unimos en la parte inferior, así como se observa en la imagen, y vamos a colocarle el centímetro para la costura, tanto para la parte trasera como para la parte delantera. Esta línea nos indica el doblez de la tela. Muy bien, este es el patrón del short, lo tenemos previamente cortado, acá está, fíjense. Este es un short con una tela estampada, el doblez de la tela hacia un lado. Esta tela en algunos lugares se llama rayón, tela de rayón, una tela súper fresca, muy suave y ligera. Tenemos parte trasera y parte delantera un poco más corta, parte trasera un poco más larga. Tenemos ambas partes cortadas exactamente como indica el patrón. Acá está el patrón que nos va a servir de guía. Ahora sí, vamos a coser. Vamos a encarar las partes principales. Fíjense qué estampado tan hermoso. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Y vamos a realizar costura por la parte del tiro. Lo realizamos de esta manera. Pasamos costura recta acompañado de overlock por acá. Muy bien, hemos realizado la costura por estas partes. Para que tome forma, vamos a abrirlo de esta manera. Muy bien. Así, esta es la parte del entrepiernas. Vamos a realizar costura colocando las juntitas de esta forma. También vamos a realizar un overlock por toda la curva o por todo el contorno de la parte superior. Muy bien, hemos realizado el overlock. Ahora sí, realizamos costura en la parte inferior de las entrepiernas. Costura recta y overlock. Y en la parte superior realizamos overlock. Para luego colocar una cinta elástica. Por acá la tenemos, esta cinta elástica mide 2 centímetros de ancho y de largo 60 centímetros. Vamos a unir los extremos formando un aro. Luego de realizar esta costura, vamos a colocarlo en la parte superior abrazado. De esta manera vamos a abrazar la elástica y vamos a realizar una costura recta por todo el contorno sin pisar la elástica, permitiendo que ésta se pueda deslizar y vamos a obtener unos lindos ruches. Muy bien, hemos realizado la costura. Fíjense, abrazamos la elástica, pasamos costura recta por todo el contorno sin pisar la elástica. En la parte del ruedo doblamos un centímetro. Primeramente realizamos un centímetro, luego doblamos otro y pasamos costura recta por el ruedo. Esto es el short. Fíjense que en pocos pasos ya realizamos el short. Ahora vamos a trabajar con la parte superior de este lindo outfit para dama. Acá tenemos el patrón del top. Para el patrón vamos a iniciar con el margen, línea horizontal, línea vertical.
Unimos las dos líneas con un punto, nuestro punto de partida es este. Desde este punto vamos a medir, en la parte superior medimos 17 centímetros y colocamos un punto. Luego bajamos 13 centímetros y colocamos un punto por acá. De este punto hacia adentro medimos 23 centímetros y trazamos línea recta. Colocamos un punto. Luego desde el punto inicial vamos a bajar el largo total 34 centímetros colocando un punto por acá. Hacia adentro medimos 23 centímetros y trazamos línea recta. Este punto lo vamos a unir con línea recta con este que tenemos por acá. Así, vamos a realizar este rectángulo. Luego de este punto bajamos 1.5 centímetros colocando un punto y vamos a trazar una línea curva obteniendo así la sisa de la parte delantera. Colocamos esta línea curva unida con el punto de la parte superior. Este rectángulo es para la parte trasera con sus centímetros para la costura y esta parte es la parte delantera. Ya tenemos la tela previamente cortada, acá está. Tenemos parte trasera y parte delantera. Esta es la parte delantera. Colocamos el doblez de la tela hacia un lado. Dejamos en la parte superior 2 centímetros para luego realizar un doblez. Y lo cortamos exactamente igual con su centímetro para la costura. También tenemos por acá la parte trasera, es un rectángulo. Acá está. Tiene su centímetro para la costura. En la parte superior colocamos un poco más alta para doblar y colocar una elástica en la parte trasera. Luego de realizar el corte, tenemos ya la tela. Vamos a unir las piezas. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a trabajar primeramente con la parte delantera y la parte trasera. Vamos primeramente a realizar un overlock en la parte trasera y para la parte delantera vamos a realizar también un overlock en la parte superior. En la sisa le vamos a colocar un refuerzo. Acá tenemos la costura en la parte superior, realizamos un overlock. Y en la parte superior de la parte trasera también. Acá tenemos el refuerzo que le vamos a colocar en la sisa. Son dos franjas de tela cortadas al cejo, es decir, de forma inclinada para que pueda acceder a la curva de la sisa. Y lo vamos a colocar de esta forma. Esta franja tiene la siguiente medida. Mide aproximadamente 2 centímetros de ancho y el largo que vayamos a utilizar en la curva de la sisa. Lo vamos a colocar así, desde la parte externa, pasamos costura recta, luego abrazamos hacia la parte interna, doblamos un centímetro hacia adentro y volvemos a pasar costura recta. De esta manera colocamos estos refuerzos en ambas sisas. Muy bien, hemos realizado la costura, colocamos los refuerzos a manera de bies, abrazando el orillo. Pasamos primera costura, luego abrazamos y pasamos la otra costura. De esta manera colocamos el refuerzo en la sisa. El paso siguiente es realizar un doblez en la parte superior. Vamos a doblar de esta forma. Vamos a doblar aproximadamente 3 centímetros. Así, vamos a planchar para poder guiarnos. Vamos a dejar un espacio de 2 centímetros y vamos a realizar una primera costura en la parte superior, dejando un centímetro en la parte inferior. Luego pasamos una segunda costura. Muy bien, hemos realizado estas dos costuras en la parte superior del top. Así. Realizamos la primera costura dejando 2 centímetros y la segunda dejando 1 centímetro. Acá tenemos un orificio por donde vamos a introducir una cinta elástica o una cinta de la misma tela. Acá tenemos una franja de tela, la cual vamos a convertir en un listón o en una tira larga para amarrar al cuello. Esta tiene de ancho 4 centímetros.
vamos a doblar justo a la mitad, cerramos este extremo con costura y vamos a realizar costura recta por todo el contorno. Dejamos un espacio acá sin coser y cerramos el otro extremo para luego voltear. Muy bien, hemos volteado. Luego realizamos un pespunte en esta cinta y nos queda así como una tira, una cuerdita larga, la cual vamos a introducir por el centímetro que dejamos acá en la parte superior. Y nos vamos a ayudar con un imperdible. Vamos a colocarlo en la punta para poder deslizarlo por ese espacio que tenemos por acá. Vamos a irlo introduciendo poco a poco hasta salir hasta el otro extremo. Muy bien, llegamos acá, en este extremo, deslizamos esta tirita, este listón de tela que acabamos de realizar con la misma tela. Vamos a deslizarlo, vamos a colocarlo del mismo tamaño, retiramos el imperdible y vamos a realizar estos ruches. Vamos a deslizar para obtener unos lindos ruches en la parte superior del top. Luego de tener el tamaño deseado, vamos a realizar unas costuras en ambos lados para que no se mueva. Muy bien, ahora el paso siguiente es colocar la parte trasera. Acá la tenemos, pero antes de colocar la parte trasera, fijando primeramente estos listones, vamos a trabajar con la parte trasera, que vamos a colocarle una banda elástica acá antes de colocarlo en la parte delantera. Planchamos este doblez que realizamos y vamos a introducir allí una cinta elástica. Muy bien, hemos planchado para fijar dónde está el doblez y realizamos una costura recta en donde vamos a deslizar, a introducir esta cinta elástica. Mide de ancho 1 centímetro y de largo mide 30 centímetros. Esta elástica la vamos a introducir por acá, por este extremo. Para introducirlo vamos a colocar un imperdible en la punta, así, para que nos permita deslizar hasta el otro extremo. Es muy fácil, recuerden que este lindo top lo pueden realizar en cualquier tipo de estampado o color. El top es ajustable ya que tiene una elástica en la parte de la espalda. Es funcional para talla M y S. Para talla L es necesario añadir a las medidas del patrón 2 centímetros para la talla L. Este modelo lo hemos confeccionado para la talla M. También es funcional para la talla S, ya que es ajustable por la elástica. Muy bien, vamos a ir deslizando esta cinta elástica hasta llegar al otro extremo para fijarla. Hemos llegado a este extremo, la colocamos por acá. Vamos a fijar con alfiler para que no se salga, ¿sí? Retiramos el imperdible y vamos a estirar de esta manera, así, hasta ajustar al otro extremo. Vamos a colocar por acá también un alfiler para fijar. Luego de fijar los extremos, vamos a estirar para que se distribuyan bien estos ruches. Fíjense qué bonito queda. El paso siguiente es colocar ahora sí la parte delantera encarando las partes principales de esta manera para fijar por laterales. Lo colocamos juntitas y vamos a realizar una costura recta acompañado de overlock en ambos laterales. Muy bien, hemos realizado la costura por el lateral, realizamos costura recta acompañado de overlock. Fíjense, ya unimos ambas partes.
También realizamos un overlock en la parte del ruedo por todo el contorno, en la cual vamos a colocar también una cinta elástica. Vamos a doblar por acá aproximadamente 2,5 centímetros. Planchamos para obtener una marca, una línea al doblar, y por esa línea vamos a colocar esta elástica. Esta elástica mide 1 centímetro de ancho y de largo mide 60 centímetros. Vamos a colocarlo justo en el doblez que vamos a realizar y vamos a realizar una costura en zigzag estirando esta elástica por todo el contorno hasta llegar acá. Muy bien, hemos realizado la costura, realizamos costura en zigzag por todo el borde y obtuvimos estos lindos ruches en la parte inferior del top a una distancia de 2,5 centímetros. Esta es la parte inferior y en la parte superior nos queda así por la parte principal. Fíjense qué bonito acabado este diseño. Esta es la parte superior. Vamos a realizarle un lazo. Esto va en la parte del cuello. Es ajustable, como pueden observar. Esta es la parte del top, el cual va acompañado del short que hemos realizado previamente. Acá está. Es un conjunto súper fresco, muy de verano. Se pueden utilizar para piscinas, para cualquier ocasión. Muy fresca. Si les ha gustado este proyecto, no dejen de compartir, de regalarnos sus comentarios. Y hasta el próximo video.